A ver, entonces. ¿Sí? Porque estamos acá, ¿quieres? Yo la detengo donde esté de gusto. Uno veinte. Ay, bueno. Ah, sería desde el cañito de aquí al otro de aquí. Ahí se unirían. Ahí se elimina este. Se elimina este y se elimina este. Y aquí se aumentarían 7 centímetros más o menos aquí más. Uh-huh. Ya para que nos diera los 1.20. Los 1.20. Uh-huh. Entonces aquí vamos a eliminar esta parte. Eliminamos esta parte esta y va parte, a pegar bola. Esta con esta. Bola con bola. Ajá. Okay. Ya sería así. Muy bien. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaría en realizarla, oiga? Ahorita tengo algo de chambilla, pero sí entre. Entre la semana. Ah, perfecto. Entre una semana más o menos. ¿Cuánto va a ser el par? El par así sería como en 3.500. 3.500, pero está. Pero ahorita por la pieza pues va a ser más tardado porque sí. Hay que sacar las piezas y unirlas y hacer una para poderlas moldear. Uh-huh. Y ya moldeando la pieza te sale tu pieza. Y ya tu me molde. Dice, y ya me dice exacto, le dejo 2.000 ahorita. Y la empieza a hacer y ya cuando venga pues ya me dice tanto, exacto. ¿Me parece bien? Para que no vaya a perderle ni ganarle tanto. Sí, porque en sí ese tipo de piezas, si voy a encima ahorita perder lo de un molde. Pero ese molde no es pedo, se queda aquí y me cae un cliente y se lo revendo. Exacto. ¿Ves? No es bronca. Sí. Uh-huh. Pero si voy a hacer 4 piezas para hacer la pieza y voy a hacerte tu. Hacer la pieza completa. Sí, tiene. Volver a hacer todo esto otra vez, nuevo. Porque si hago esto ya no me va a dar, cuando haga mis piezas ya no me van a ajustar. Órale. No, muy bien. No, pues ya dijo entonces, así quedamos. Saludos al señor Ernesto Rosas. Aquí estamos viendo lo de su pieza. Y pues quiero que vea cómo va a quedar de larga. 1.20 de largo. Y la forma en que se van a unir. Ahí prácticamente ahí se van a unir. Bolita con bolita. Entonces se hace una sola pieza hasta arriba. Va a quedar bonita. Muy bien.